En 2014 nos llegaba de la mano de Arcade Games Murdered Soul Suspect, un juego bastante interesante que combinaba bastantes géneros, siendo una mezcla de aventura gráfica, con toques de exploración, con toques de sigilo. El juego sin duda ofrecía una combinación de lo más interesante, y además basaba gran parte de su atractivo tanto como en el argumento como en la ambientación. El argumento nos traslada a la famosa ciudad de Salem, ciudad donde el detective Ronan O'Connor es asesinado, y tú tienes que investigar los factores que han rodeado tu propia muerte. Al final hay una chica que es una medium que te va a acabar ayudando a investigar los hechos que acontecieron cuando moriste y dar en sí con el asesino. Evidentemente, todo el aspecto de espiritismo y paranormal que rodea a la ciudad estarán presentes. El aspecto gráfico, sin ser un portento, cumple bastante bien, y más hace 2 años. A ver, no es ninguna punta de lanza gráfica, pero en general, tanto como efectos como gráficos, dan un entorno bastante trabajado. Más teniendo en cuenta que hubo varias versiones del juego en sí, tanto como en Play 4 o en Play 3, evidentemente destacando la versión de PlayStation 4. La jugabilidad está bastante bien. Tienes que ir explorando Salem encontrando una serie de escenas de asesinatos que tienes que investigar a raíz de encontrar pistas. Además, puedes aprovechar el hecho de que eres un fantasma para poseer a gente, meterte en sus cabezas o atravesar paredes. Uno de los mejores aspectos del juego, sin duda, es que puedes meterte dentro de un gato teniendo el sensacional botón de decir ¡miau! El juego también tiene un componente de sigilo bastante interesante, porque en general hay una serie de espíritus malignos que vienen a por ti para llevarte a lo más profundo del averno, así que tienes que trabajártelo de tal manera que no te pillen. Además, el juego está lleno de coleccionables e historias secundarias en el cual podemos ayudar a una serie de fantasmas a encontrar el otro lado, al mismo estilo que Jennifer Love Hewitt, pero con sombrero y agujeros de bala en el pecho. Hay que ser honestos, en sí lo que es la banda sonora a lo mejor es lo que no termina de destacar, porque uno se termina de pasar el juego y es totalmente incapaz de recordar alguno de los temas que haya sonado durante el mismo. Lo que sí que están bien son los efectos de sonido, son bastante inmersivos y ayuda bastante a este ambiente tétrico que tiene el juego de una peli propia de finales de los 90. Otro factor curioso a destacar del juego es que en su día traía una propia guía descargable que te ayudaba a pasarte el juego, lo cual es bastante de agradecer, teniendo en cuenta que hoy en día cualquier tipo de contenido extra, incluso el manual, parece que hay que pagar por ello. Pero sin duda uno de los mejores aspectos de Murdered Soul Suspect es la ambientación. Parece que la misma Carmen Porter e Iker Jiménez hayan puesto su mano en el juego, porque todo el aspecto paranormal está bastante bien llevado, es muy atrayente y en general todo tiene un toque bastante entretenido de cara al mundo del misterio. La ambientación pseudogótica está bastante lograda y parece que solo nos falta coger una cámara para ir intentando cazar fantasmas allá donde los haya. Murdered Soul Suspect es una alternativa muy interesante para todos aquellos que a día de hoy busquen una aventura que no necesite de reventar a un enemigo a base de plomo para seguir avanzando en el argumento. Además, si os gusta la ambientación, ya tenéis vuestro juego, porque ya está bien de pasar una noche cazando fantasmas. Quizá ha llegado la hora de que el fantasma cace al asesino.